Thank you.
agarrarme el golpe. ¿O me asusta? ¿Me gusta el golpe? ¿Me asusta? Sí. Bueno, aquí no me creo. Yo tengo que ver a unos compañeros que tenían aquí. Se está ahogando, no se nada. Entonces, yo que no sabía más que llorar, que se estaba abriendo, estaba azul. Y el trofeo de los pulgos para él. Y me salió así. ¿Con la animación? Pues sí. Escribe la cabeza. Oh,
y yo boté. Ah, pero tú solo tocaste mi casa. Bien, Roberto, desearte lo mejor de la suerte para una Copa de Campeones. Y bueno, como dices tú,
hoy día fue una fiesta acá y estáis muy emocionados solamente a disfrutar hoy día y a celebrar. Sí, eso se vale. Bien, Roberto, gracias. Muy amable, gracias. Para invitamos al público en general a que se quede con nosotros. ¿Te lo dije? 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 Estamos con Sergio Castillo, una de las figuras del partido de acá, Unión Lautaro. ¿Qué le dice a la gente en este momento que vino a apoyarlo usted hoy día acá? Le doy gracias a todos por apoyarlo acá. Bueno, luchamos hasta el final, todo en diferencia de los pueblos y estuvo mal, pero igual luchamos hasta el final. Y se lo dejo, aguantando, a pesar de la presión de... No, pero... Premiamos al tercer lugar, Club Deportivo Los Aromos. Entrega la Copa del Concejal. Un fuerte aplauso para el tercer lugar, Club Deportivo Los Aromos, en primera serie adulta. Premiamos en la misma serie adulta al segundo lugar, Club Deportivo Corinthians. Entrega la copa al concejal Mauricio Rodríguez. Fuerte aplauso para Club Deportivo Corinthians en el segundo lugar, primera serie adulta. Premiamos en la misma serie, Selva Rosa. Un fuerte aplauso para Club Deportivo Jardines del Alto. Primer lugar, serie adulto. Seguimos obviamente con la premiación. Los más pequeños. Y un aplauso presente para el tercer lugar, Club Deportivo Las Palmas, primer infantil. Un aplauso para el Club Deportivo Cabrero por su segundo lugar en la serie primera infantil. Y con la ovación del público esta noche, primera serie infantil, primer lugar. Ellos también reciben, cada uno de ellos, medalla por su esfuerzo y por su primer lugar, Club Unión Charrúa, y el aplauso del público.
Invitamos a don Patricio Echeverría para que haga entrega de las medallas al primer lugar. Club Unión Charrúa, de la serie primera infantil. Ellos nos van a representar en la Copa Campeones a nivel regional, señoras y señores, así que se merecen más que un aplauso esta noche. Hacen entrega de las medallas a las autoridades de la comuna de Cabrero. Aplausos para el tercer lugar, Serie Juvenil Jardines del Alto. El cuarto aplauso para Club Deportivo El Progreso. Bien, felicitaciones. El cuarto aplauso para ellos. Medallas, el Consejo de Autoridades al Club Porvenir. Don Marín Farrán, don Mauricio Rodríguez, don Mario Yerki, don Carlos Sabal, don Patricio Echeverría, don Abraham Hernández también, que haga entrega de las medallas esta noche para el Club Porvenir. Este es el esfuerzo de cada fin de semana. El dejar de carretear y el dejar obviamente muchas cosas atrás para poder ser campeones. Así que obviamente se merecen más que un aplauso. Primer lugar, Serie Juvenil, Club Porvenir. Un fuerte aplauso para ellos. Y que levanten la copa ahí, ¿eh? Y el aplauso del público esta noche. Tengo una del pastito, Mario. Ahí es. Fuerte aplauso para Club Deportivo Cabrero. Los Super Seniors. Un fuerte aplauso entonces de parte del público de la ciudad de Cabrero para el Club Deportivo Cabrero, primer lugar, Serie Super Senior. Continuamos con la premiación. Serie Senior, Club Cabrero. Un fuerte aplauso para Club Deportivo Las Palmas. Segundo lugar, Serie Senior. El primer lugar, Serie Senior, Club Los Aromos, también representante del campeonato regional. Un fuerte aplauso para ellos. Manuel Chávez, un fuerte aplauso para ellos. Entregan las medallas las autoridades de la comuna de Cabrero. A
Que se siente el aplauso del público para la selección juvenil de la posición de fútbol de Cabrero. Ellos sacaron de cada uno de los equipos que obviamente representa la ANFA, la Asociación de Fútbol Amateur. Un fuerte aplauso para ellos, obviamente, en esta ocasión, representando el esfuerzo y la entrega que tienen para representar nuestra ciudad en cada uno de los lugares donde están. Fuerte aplauso para la selección juvenil de fútbol Cabrero. Los dos gays que juegan a la pelota. Oye, pero esto tiene audio, ¿no? Real Club Municipal en la serie segunda infantil. Cabrero. Nuestro primer lugar, serie segunda infantil. Y el aplauso de siempre de Cruz Cacalote. Ellos también nos representan en el campeonato regional, así que se merecen un aplauso tremendo esta noche. Primer lugar, Club Deportivo Jardines del Alto, de la serie segunda infantil. Daniel, aquí vivo, Daniel, yo, sácame una idea. Y ellos además se ganan el aplauso del público esta noche. Club Deportivo Jardines del Alto, obviamente, en la segunda infantil. Un esfuerzo tremendo, obviamente, del Club Deportivo Jardines del Alto para sacar a ellos como campeones, obviamente, de la ANFA. Y esta noche le pedimos... saludar a los empresarios que también nos están acompañando, al presidente de ANFA Cabrero, a la directiva que ha demostrado con esta final que ANFA Cabrero tiene para rato con el nivel que ha demostrado el día de hoy. Saludar por supuesto a los campeones como Lautaro. Y también saludar al vicecampeón que recae en Charrúa. Creo que ambos son ganadores porque no todos llegan a la final. Y bueno, siempre tiene que haber alguien que sea el vencedor. Estoy muy contento de poder participar por primera vez como la primera autoridad de la comuna de Cabrero en un evento tan lindo y tan bien preparado como es el que se ha demostrado el día de hoy. Creo que tenemos que seguir trabajando juntos para que gane el fútbol, para que gane la familia y obviamente para que gane el deporte de la comuna de Cabrero. Muchas gracias, queridos vecinos, queridos deportistas de la comuna de Cabrero. Se premia al equipo en general, su puntaje acumulativo. Un fuerte aplauso para el Club Deportivo por venir, puntaje acumulativo. Este es el puntaje de todo el año. Se entrega el regalo al, obviamente, club en general, por el esfuerzo, por la garra que le ponen cada fin de semana y por ser responsables. Esta es la responsabilidad de cada uno de los equipos. Club Nativo, un fuerte aplauso para ellos. Y yo creo que todos estaban esperando ANFA, fútbol amateur en Cabrero. Redoble de tambores, Eduardo Quevedo, fuerte aplauso para Club Unión Charrúa. Segundo lugar, serio honor. Que se siente el aplauso del público, señoras y señores, esta noche.
Unión Lautaro, primer lugar, entrega el alcalde de la comuna de Morelo, don Mario Giorgi, y el aplauso es único para el campeonato, a Mateo de la ciudad de Cabrero. Ellos reciben medallas esta noche y el aplauso del público. Que se sienta más fuerte el aplauso esta noche para el Club Unión de Autoro. Campeón del campeonato AUCA junto a la Cabrero 2012. Cuidado, me pisen los cornos. Para medalla, para medalla. ¿Listo? Bueno, queríamos informarte. ¿Dónde va? Pato. Le informamos que el 12 y 13 de enero comienza el campeonato Copa Campeones, donde AUCA Cabrero versus AUCA Nacimiento, señoras y señores, para que estén muy atentos. Agradecemos a todos ustedes, un fuerte aplauso para todos los clubes deportivos que participan cada fin de semana con nosotros. Que tengan excelente noche y muchas gracias por estar junto a nosotros. Un fuerte aplauso para el público en general y para la Asociación de Fútbol Nativo de Cabrera. Buenas noches.